Y desde entonces, pues bueno, ahora se está, como que te dice, viendo qué área, qué paso a seguir, definiendo lo que sería la hoja de ruta a seguir. Y no puedo, la verdad, que no puedo avanzar mucho más, pero sí que la idea era presentar cómo surge esta iniciativa y un poco también que esto no forma un proyecto aislado, sino que realmente detrás hay un movimiento social importante y que está afectando a la gente, a muchos ciudadanos de África. Bueno, primero, pues, más que nada felicitaros porque realmente habéis invitado a cumplir a toda la población pues vuestro entusiasmo por las tecnologías de promoción de la comunicación. Y simplemente decirte que ante el comentario que has hecho de recuerdo a Paco, y que no ha podido venir, y me dice Paco que te debe una cena. Seguro que no la de acuerdo. Este foro apropiado para preguntar porque no nos podemos agarrar mucho, pero entiendo que el poder participar en un nivelado de estos tampoco sería posible si previamente no hecho ese trabajo que habéis hecho, ¿no? De la noche a la mañana creo que no se puede plantear a lo mejor una cosa así. Bueno, yo igual que Carmen, principalmente yo he venido a ver qué es esto de los Living Labs y esto de innovación en el medio rural, y tengo una gran nebulosa porque ha sido mucha información la que hemos ido captando desde por la mañana, y algunas, bajo mi punto de vista, un poco me cuesta conectarlas unas con otras, algunas. Entonces también estoy muy situada. Pero ¿cómo te enganchas tú a un cómo te reconocen oficialmente, entre comillas, para ser un Living Lab? ¿Qué ventajas puedes tener tú como población en todo ese proceso? Imagino que al final si el objetivo es un producto o un proceso y el beneficiario es la población, ahí está parte del beneficio, ¿no? Pero ¿cómo se cierra todo eso? ¿Cómo puedes acceder? ¿Qué ayudas, financiaciones, etcétera, hay? Por eso, igual son demasiadas preguntas, igual no es este momento para hablarlo, ¿eh? Bueno, te comento, gracias. Básicamente, antes comentaba que los Living Labs es una iniciativa europea, surge allí de la Unión Europea, y hay creado una red europea de Living Labs, que es realmente quien reconoce y quien incorpora nuevos Living Labs a su red. Como dije, nosotros entramos en el 2008, se tuvo que hacer obviamente a través de una solicitud, con la colaboración, en este caso, como decía, del IDOPC, pero nosotros, tanto el IDOPC como nosotros, somos socios colaboradores en este tema, en este proyecto, y se envió la solicitud, es decir, una serie de requisitos que tiene que rellenar con una ficha, ¿no? El enfoque que le quiere dar, en fin, se envió y no la reconoció. El que luego vengan proyectos asociados y que realmente en un principio creo que es más una etiqueta, ahora que salga los proyectos de la propia gente. Aquí, si tiene algún valor que estamos haciendo ahora, es que algo que no es impuesto, sino que surge de la propia población. Entonces, lo comentamos, un proyecto que surge de abajo hacia arriba. Aquí el éxito, si va a pasar, es porque los ciudadanos lo quieren que pase. Lo que estoy implicando a administraciones y otros centros, pero si va a suceder y va a pasar algo, no es porque nadie nos ha dado nada. Es decir, aquí va a surgir porque desde ahora se está apostando por estos proyectos y que hayan luego, lo que nosotros lo queremos, como comentaba, se inicia como de ámbito sociosanitario, pero lógicamente se va a abarcar un ámbito mayor y al final esto que hablamos del desarrollo rural, pues lógicamente abarca todos los sectores. El empresarial, hablar de desarrollo sin hablar de educación o de cultura, pues sería lógico. Entonces, estamos en esa, nadie te asegura nada, es decir, sí que yo creo que bueno, tiene esa etiqueta y puede acceder, podríamos acceder al fondo europeo, a otro tipo de fondo y digamos con cierto reconocimiento. Sí, muy expuesto, pero la parte esta de los cuidadores y de los centros sanitarios sí que me interesa mucho. En realidad, el centro sanitario no ha creado, digamos, ha dado facilidades, digamos, ahí realmente hay una integración entre las personas que necesitan el centro y el centro, las aportaciones al centro puede hacer a estas personas en tiempo más real. ¿Eso funciona? Sí, fíjate que además
Sí, no, no ha habido por parte del centro reticencias, no ha habido. No, te lo digo porque además las dos personas principales que están en el centro, allí llaman unidad de gestión clínica, que son los centros de salud, ellos dependen otros consultorios, consultorios médicos que están en otros municipios. Y allí son, la comarca son 8 municipios, incluido Abra, y en cada municipio hay un consultorio. En Abra se ubica el centro de salud o la unidad de gestión clínica, y además son responsables del centro de la unidad de gestión clínica, en el caso de un médico, Fra o Maite, y son ellos los que incluso impulsan este proyecto. Es decir, en el caso de la red de cuidadoras lo crea Maite Martínez, ¿no? Es decir, que es una de las enfermeras la que está dando ya soporte a esa red. Esto lógicamente ya no solo le da un respaldo profesional, sino que además, pues bueno, invita ya no solo a las cuidadoras a estar conectadas, como decía, sino además tener una referencia profesional para consultas, para de cualquier tipo. Sobre todo estamos hablando de cuidadoras, son personas que normalmente, aunque ahora se les está reconociendo su labor y gracias a la ley de dependencia, que ha puesto en marcha el gobierno, sí que antes pueden tener una labor que habían estado haciendo de manera. Sí. Una cosa es que las cuidadoras entre sí de alguna forma se les cabe, digamos, el peso que llevan, y otra es si realmente hay respuesta de cara a los enfermos, digamos, en tiempo real. Eso no refiero. No sé si entiendo tu pregunta. Entiendo que si realmente, por ejemplo, las cuidadoras hacen preguntas mejor de su enfermo. Claro, las cuidadoras pueden hablar entre ellas de todos sus problemas, pero digamos, a mí lo que me interesa es si realmente el enfermo que está necesitado de un servicio, esto realmente resuelve ese problema. Es decir, esto lo que hace es dar apoyo, ya no solo informativo, o apoyo. Efectivamente, lo principal, y una de las ventajas que ha tenido la ley de dependencia, es que allí en Andalucía, al menos en Abra, está creando más empleo. Es decir, hay personas, en este caso muchas de ellas mujeres, que nunca habían trabajado, que nunca habían tenido ocupación, que se han formado en el tema de cuidado y están trabajando en ayuda a domicilio. Ya están contratadas incluso por empresas que están llevando ese trabajo a la familia, que primeramente se ha valorado por un trabajador social, que se le ha hecho se le ha visto su grado de dependencia, y que si se le ha reconocido esa ayuda, pues tienen el servicio de un profesional. Pero claro, luego está la parte del familiar que está en la casa, que no tiene esos conocimientos, y se mezcla la dos vertientes, tanto la profesional como la del familiar que le toca cuidar y que recibe por otro lado la ayuda por cuidar a su familia. Es decir, que está, y luego eso, pues claro, estando al menos conectado y estando en una red de este tipo, pues ya te digo, ya no solo un soporte de comunicación y de consulta, sino un apoyo también casi moral y casi. A través de todos estos procesos que lleváis a cabo, además de acercar y aprovechar las tecnologías de la información al día a día, la población en ese participar día a día también va definiendo, tiene cabida en proyectar lo que su municipio va a ser a futuro. Es una participación completa, integral, no solo en el uso de las tecnologías y crear blogs y enlaces entre ellos, sino también en decidir aportar y reflexionar sobre dónde quiero que vaya a hablar. Claro, es que realmente uno de los, quizás de los objetivos que busca este nuevo proceso de visado, del espacio social de innovación, es que digamos que los proyectos no solo se hagan para las personas, sino que se hagan con las personas que además van a ser utilizadas. Y la diferencia es grande, es decir, no se hacen pensando en, sino que las personas, los usuarios, participan de ese proceso. Esto obviamente es teórico, que se ponga en marcha con ellos, una experiencia ya, como te lo decía, de un barco en Cudillero, y que ya se supone, decía yo, los pescadores son los propios que están probando esa tecnología. Es decir, nadie viene y ellos deciden si eso realmente se le adapta a sus necesidades o no. Finalmente aquí lo que se trataría de que en el diseño de esa tecnología o en la prueba de esa tecnología participan directamente los propios usuarios, los propios ciudadanos. Bueno, muchas gracias por vuestro interés. Sí, pues Antonio, muchas gracias por toda la explicación que nos has dado y por responder tan
Para brevemente las 600 preguntas, pero podríamos estar preguntando aquí, nada, que nos vamos ahora y lo vemos y ya está. Nada, muchas gracias.